ven, fue el segundo día de Essenspiel. Definitivamente este día hubo mucho más gente desde un principio para probar todos los juegos. Y ayer tenías que esperar mucho, ahora tienes que esperar mucho más. Pero bueno, esta vez me dediqué más a grabar video. También probé algunos juegos. Probé el de Paris New Eden, que es de hecho uno de los que me interesaba conocer. Y la verdad me gustó mucho el juego. Tiene una ambientación postapocalíptica en París. Y al inicio de la ronda se tiran los dados en diferentes acciones. Entonces tú como jugador tomas un dado y realizas la acción de la ubicación. Después puedes hacer puja por los edificios con los que vas a construir tu poblado. Es un juego bastante sencillo, pero me gustó mucho cómo funcionan las mecánicas. Y el arte está increíble. También pude jugar Kung Fu Fight. Este es un juego para dos jugadores. Tienes a los perros y a los gatos y pelean. Entonces está interesante, es otro juego de Taiwán que me gustó bastante. El arte está muy muy bonito. También estuve checando más los juegos de Kickstarter. Vi uno que se llama Ocean Crisis. Tienes que ir limpiando la playa de basura porque está el río con un montón de basura. Entonces tú tienes que evitar la crisis. Y bueno, además tiene otras misiones y tiene objetivos donde hay meeples. Por ejemplo, tienes un delfín que te ayuda a recoger la basura, o tienes que salvar a un tiburón de que no se muera. Entonces es un juego que me pareció muy bueno, con un mensaje ecologista muy interesante. Debe ser difícil para los juegos de Kickstarter sobresalir. Hay muchísimos stands, hay muchísimos juegos. Y toda la atención realmente se la llevan los grandes juegos, las grandes editoriales, los juegos más esperados. Y entonces normalmente los juegos de Kickstarter suelen estar un poquito más solos, más abandonados. Me llamó mucho la atención un juego de Rumania donde tienes que andar arreglando matrimonios. Está interesante, con un arte muy, muy autóctono de Rumania. Conseguí este juego, Lux Eterna. Este fue uno de los juegos que me había llamado la atención por el arte. Está muy, muy interesante el arte. Es un juego en solitario. Como ven, si hiciera un playthrough de este juego, estarían interesados en verlo. El juego dura como 15 minutos, digo, es en solitario. Trata de un tipo que se está acercando hacia este hoyo negro. Y pues tienes que escapar, me parece. Y pues así fue el día número 2. Muy cansado, muchísima gente, pero pues a ver qué nos espera el día número 3. Este va a ser mi último día en Essenspiel. Bueno, ahora estoy en Rotterdam después de 3 días muy cansados pero muy satisfactorios de Essen. Ya el último día que estuve, el tercer día, sábado, había muchísima gente. Desde la estación del metro estaba todo lleno de gente. Para probar los juegos tenías que hacer muchísima fila. Yo lo que hacía era esperar a que
esperar cerca de otras personas que quisieran jugarlo, que fueran dos o tres, y que hubiera un espacio para un jugador más, ¿no? Y decirles, oye, ¿te importaría que me una a tu mesa? Así que pude probar Copenhagen, un juego de poliominós. Como a mí me gustan mucho los poliominós, el juego me agradó. Vas tomando cartas de un tablero inicial que después las pagas para comprar un poliominó. Los componentes están increíbles, están muy, muy bonitos. Nada más que no sé si la versión que jugué es la versión de lujo con piezas de acrílico. O si la versión normal también tenga esas piezas, porque la verdad es los componentes me gustaron bastante. También otro de los juegos que más me gustaron en Essen fue un party game, de hecho, que se llama Team Tree. Y es muy curioso. Hay un código que tiene también poliominós. Entonces hay una persona que no puede hablar y tiene que decir con señas a otra persona. Y esta otra persona le está describiendo lo que tiene que hacer una tercera persona que tiene los ojos vendados. Entonces, en conjunto quieren armar las piezas tal y como lo tiene la persona del código. Entonces, uno no puede hablar, entonces el otro está sin escuchar, solo viendo las señas, y el otro no puede ver, como los tres changuitos estos. Tan solo ver cómo están los jugadores intentando resolver ese acertijo, veías que la cosa estaba muy divertida, ¿no? Y para cada jugador es una experiencia totalmente diferente. Me pareció un muy buen juego, muy, muy interesante la idea. Ya saben que a mí me gustan los juegos de ideas sencillas, pero innovadoras. Por mi parte, hubo juegos con los que me quedé con ganas de probar. Quería probar Sanctum de Philippe Leduc. Él fue quien diseñó Adrenaline y Adrenaline, bueno, me pareció una muy buena interpretación de los First Person Shooter, y quería ver qué era lo que hacía con el género de los roguelike, ¿no? O los juegos de rol, por así decir. Pero bueno, no tuve la oportunidad de probarlo. También me hubiera gustado jugar Namiji. Había muchísima gente para jugar Namiji. Uno de los juegos más populares en la convención fue Last Bastion. Es una reimplementación de Ghost Stories. Y de hecho me parece más interesante la ambientación de Ghost Stories. Last Bastion es como una ambientación de fantasía realmente genérica. Obscurio fue otro juego que tenía mucha gente. Trismegistus, que también me hubiera gustado probarlo, me parece una idea interesante. Obviamente no pude cubrir todo. Y bueno, le di enfoque a los juegos que me interesan más a mí, que son juegos independientes. ¿Por qué? Porque sí puedes encontrar todas las novedades antes que nadie. Pero bueno, ya estando ahí, y sobre todo viniendo de otro país, no quise buscar los juegos más grandes, los más populares, porque sé que esos se van a poder conseguir en México. Tal vez un poco más caros, pero juegos, por ejemplo, de Taiwán, de Indonesia, de Corea, que es muy raro que lleguen a nuestro país. Entonces, esos fueron los que me enfoqué principalmente, juegos independientes, más pequeños, experiencias únicas de juego que difícilmente puedes encontrar en otro lugar. Y eso es lo padre de Essen. O sea, todos los que hacen juegos están ahí. Sucede algo muy padre cuando juegas con personas de todo mundo, ¿no? Todos están ahí por el gusto a los juegos, y el ambiente es muy amigable. Las personas con las que me senté a jugar, alemanes de Estados Unidos, franceses, italianos, todos muy, muy amigables, pues sí, me alegra haber venido. La verdad, un día no es suficiente para ver todo. Lo que recomendaría serían al menos 2 días, un día para comprar, para recorrer toda la convención, y otro día para probar. Con este tercer día, aunque no pude probar todo, como dije, había muchísima gente en todo. Sí, sí me dio una muy buena idea de lo que había. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia. Espero les hayan gustado estos diarios. Hasta luego.